Hola, ¿qué tal, Growlers? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorgen Vocal Coach y hoy vamos a hablar acerca de las lesiones vocales. Para comenzar este tema necesitamos saber cosas muy importantes. Una de las tres principales es la hidratación, no tensar y no apretar nuestra garganta. Estos son los principales factores que pueden hacer generar una irritación en nuestra garganta y conforme pasa el tiempo tener problemas vocales. Los problemas vocales que podamos llegar a tener puede ser desde una irritación hasta tener que ir con alguna persona que nos trate para poder saber qué es lo que tenemos, o incluso hasta una cirugía por una cuestión ya más grave. Entonces, los principales enemigos que tenemos para el canto son los nódulos y los pólipos. Estas dos pequeñas cosas son las que impiden que nuestra garganta trabaje cómodamente y tenga una función plena ante lo que estamos exponiendo. Quiere decir que estas pequeñas cositas van a estar apareciendo en algún momento. ¿Cómo podemos saber que tenemos algún daño en nuestras cuerdas vocales? No es la regla, pero puede pasar. Si en algún momento nosotros estamos hablando y se quiebra nuestra voz de esta forma, esto puede ser un significado de que algo raro está pasando en nuestra voz. Otra cosa que puede ser es que nuestra voz se quede de esta forma por lapsos y vuelva. No quiere decir que esto sea un daño total, pero quiere decir que algo está pasando. Es muy importante saber que desde las infecciones, desde los oídos o una infección en la garganta, puede generar todo esto desde resequedad o hasta el mismo reflujo puede llegar a nuestras cuerdas vocales y dañarlas. Entonces hay que saber muy bien a dónde acudir. Que si en algún momento te duele el cuello, que te duela como esta parte de aquí, pero no te duele el hablar, esto significa que debes de ir con un otorrinolaringólogo. Estas personas están encargadas de tus oídos y de ciertas partes del cuello. Esto quiere decir que en algún momento pueden saber si tienes alguna lesión, pero eso no significa que sean ellos completamente los que trabajan esto. Si tú tienes alguna lesión o te cuesta hablar, que quieres hablar y no puedes, te lastima la garganta querer hablar, esto significa que tú tienes que ir con un foniatra. Un foniatra está encargado de que tus cuerdas vocales se mantengan completamente sanas. Él lo que hace es meter una cámara por acá y lo que hace es que te hace generar varios sonidos y revisa qué es lo que está pasando en esa zona donde no puedes generar la voz donde solías generarla. Entonces, es importante saber que los nódulos y los pólipos son cosas muy distintas, pero se generan en la misma zona. Quiere decir esto que nuestras cuerdas vocales, suponiendo que estén como por aquí así, esto hace que nuestra voz tenga un sonido un poco distinto. Como ya lo mencioné, puede darte este sonido que es como los famosos gallos que generamos a veces. Eso es algo muy común. O que de repente tengas este sonido que totalmente quedes afónico. Esto significa que algo también está ahí dando un pequeño problema. Entonces, para poder saber este tipo de situaciones es muy importante cuidarnos completamente. El tensar la garganta, el apretar la garganta genera esto a la larga. Debes de saber que todo este tipo de situaciones son muy importantes y que tu garganta todo el tiempo debe de estar relajada. Si te arde la garganta, si simplemente se cierra o cuando acabas de cantar te duele, todo esto es una mala señal de que estás teniendo una mala técnica. Uno de los casos importantes en la historia del metal puede ser de varios vocalistas reconocidos en estos tiempos. Corey Taylor es uno de ellos, Oliver Sykes fue otro de ellos, Chris Barnes de Six Feet Under también fue alguien que tuvo lesiones en las cuerdas vocales. Y entre más, creo que también estuvo con lesiones el vocalista de Bullet for My Valentine. Debemos de cuidarnos completamente nuestra garganta para no tener ninguna de estas lesiones. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Todo el tiempo, nuestra voz suave y tranquila a la hora de cantar. Uno puede ver a los vocalistas cantando acá, que es la idea del metal en algunos aspectos, es que tu garganta se mantenga completamente relajada. Así que si en algún momento ves a algún vocalista cantando de una forma muy agresiva, que lo veas como "You can't take my soul away".
prácticamente si quitamos la distorsión de su voz, estaría sonando "You can't take my soul away from me". Es muy importante saber que nuestra voz debe de mantenerse relajada todo el tiempo, sin tensar ni apretar ni hacer nada de esto, porque esto a la larga te va a lastimar. Una buena hidratación, agua todo el tiempo, todo el tiempo. No se trata de que, voy a cantar, voy a tomar agua. O no se trata de, hoy es día de clase, voy a tomar agua. No, significa tomar agua todos los días, todo el día. Estos son los beneficios que puedes generar a la hora de trabajar adecuadamente tu voz. Así que, si en algún momento tienes alguna lesión o sientes alguna incomodidad, detente y ve unos pasos atrás para poder generarlo cómodamente. Si en algún momento tienes alguna duda, sabes que puedes acudir conmigo. Te puedo pasar algunos planes de estudio para que puedas darte cuenta de cómo trabajar cómodamente tu voz. Muchas veces, por querer hacerlo, por no querer pagar o por mil y un cosas, no nos da importancia lo que estamos trabajando en nuestra voz. Recuerden que si a esto te vas a dedicar, es muy importante que cuides tu voz. Mi nombre es Jorgen Vocal Coach. Si te gusta el video, dale suscribir acá a mi canal y dale like y comparte con toda tu gente. Estamos en contacto y cuida tu garganta.